Comunicación telefónica al intendente de Juan José Castelli, Pío Sander. Buen día, Pío, gracias por esta comunicación y estar en contacto con nosotros. Bueno, muy buenos días, ¿cómo andás? Muchas gracias por comunicarnos y la verdad que poder aprovechar este momento para estar en contacto con mucha audiencia que seguramente está con tu programa. Exactamente, intendente, queríamos destacar y felicitarlo por el reconocimiento, uno de los municipios que fue distinguido por su gestión. ¿Cómo analiza y cómo ve el desarrollo? Bueno, la verdad que nosotros tuvimos una gestión muy buena del 2019 al 2023, acompañada fundamentalmente con una gestión de gobierno provincial de Coqui Capitanich, Analia Ratchiroga y de un gobierno nacional, pero para poder lograr cada una de estas cuestiones que fuimos logrando para la ciudad, para nuestra comunidad, hemos conformado un equipo de trabajo importante y una planificación de qué gobierno queríamos, ¿no? Entonces, eso hizo de que, bueno, estemos dentro de algún observatorio nacional y que nos hayan visto como uno de los municipios que más crecimos en estos últimos 4 años, ¿no? Uh-huh. En infraestructura, en servicios, en un montón de cosas en nuestra ciudad, y son diferentes eslabones que fuimos logrando concretarlos, pero que tiene que ver quizás con una planificación de gobierno allá por el 2019 que nos propusimos y que también tiene que ver con los acuerdos que fuimos logrando, inclusive desde la cuestión política, desde el Consejo Deliberante, donde bueno, nos escuchamos todos y de alguna forma las propuestas válidas, superadoras para la comunidad, las fuimos tomando y las pusimos en ejecución y hoy son visibles los logros de esta ciudad. Te diría yo, a ver, haber gestionado y logrado que el gobierno de la provincia en su momento nos construya a través de la gestión, un microestadio hizo que se fortalezca el deporte en una ciudad en forma agigantada. O sea, hoy en Castelli se organizan torneos de competencia de básquet, vóley, de handball, de futsal, en un microestadio que no lo teníamos, que lo podíamos hacer solamente si nos íbamos a Espeña, Villa Ángela o Resistencia. Entonces, uh-huh, regionalmente lo podemos hacer. Hoy Castelli, nosotros teníamos una sola liga infantil de fútbol. Hoy tenemos una liga de básquet y una liga de futsal en la ciudad. Eso es el fortalecimiento que tuvimos con el deporte gracias a esta intervención de esta infraestructura. Haber logrado el mercado popular no era un capricho de tener una infraestructura, sino que habíamos hecho un trabajo previo con nuestros pequeños y medianos productores en fortalecer toda la actividad productiva, desde una ordeñadora mecánica, desde un sembráculo, desde un invernadero, desde criaderos de pollo. Bueno, hace que vos vengas al mercado popular y veas producción regional de nuestros pequeños y medianos productores y veas una comunidad que consume esto porque, bueno, porque también nos ocupamos de darlo a conocer, de darle difusión, de que la comunidad compre productos frescos, de calidad, y de esta forma, bueno, mejora la economía en nuestra región muchísimo, a pesar de esta difícil situación de la emergencia hídrica, a pesar de la difícil situación de la emergencia económica, seguimos trabajando con un equipo de trabajo muy activo, con secretarios, subsecretarios y bueno, con los nuestros empleados municipales también, uh-huh, para que bueno nos podamos seguir sosteniendo en el tiempo. Intendente, ¿se cumplieron todos los objetivos o quedan algunos allí por cumplir a corto plazo? Bueno, nosotros, a ver, nos propusimos metas, objetivos, y dentro de esos objetivos y metas, muchas actividades para poder lograr cada una de estas metas. Hay algunas cuestiones que teníamos que hacerlas, como por ejemplo el pavimento de la avenida Alem, uh-huh, para después poder trabajar con el pavimento que nos falta en el casco céntrico de la ciudad. ¿Por qué? Porque el pavimento de la avenida Alem está ligado a todo un plan de desagüe que existe en la ciudad. Entonces, hoy nosotros podemos
es una de las metas que nos queda por cumplir y que yo le he hablado con inclusive con el gobernador Esdero, con el administrador de vialidad provincial, de trabajar con lo que es el pavimento urbano para poder cerrar. Castel es una ciudad de 60.000 habitantes aproximadamente, necesitamos cerrar nuestro centro histórico con pavimento para poder después avanzar hacia los barrios más alejados con pavimento. Nosotros hicimos una gran intervención en ripio, en pavimento, en iluminación, en desagüe. Bueno, tenemos que concretar algunas cuadras de pavimento que van a ser muy importantes para la ciudad y para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Tenemos una terminal totalmente reparada, nueva, que funciona muy bien y que necesita que la avenida del trabajo esté pavimentada para darle de esta forma otra salida a los micros de media y larga distancia y que no atraviesen el casco céntrico de la ciudad y los micros, ¿no? Entonces, son estas las metas que nos quedan por cumplir. Por supuesto, después nosotros logramos un número importante de viviendas que se construyan en la ciudad, un núcleo de 216 viviendas que faltan terminarlas, esperamos que se la termine para poderlas entregar a los vecinos con todos los servicios necesarios. Eso también lo he hablado con la gente del Instituto de Vivienda, con el gobernador Esdero, y ojalá se pueda a nivel nacional destrabar esta cuestión de la obra pública, pero fundamentalmente en la construcción de vivienda, porque a nosotros nos significa generar trabajo, empleo, que nuestros ladrilleros puedan trabajar, que nuestros corralones de materiales aquí en la ciudad puedan vender productos, y que también genere, bueno, mano de obra para aquellos que de alguna forma, a través de la capacitación, a través de la formación que venimos haciendo con la capacitación a oficio, bueno, puedan también instalar la cuestión eléctrica, un techo de Durlock, aires acondicionados. O sea, necesitamos que todos los eslabones se vayan concretando para de esta forma lograr lo que realmente queremos, ¿no? ¿Y se están reactivando estas obras, intendente? Están todavía paradas. Nosotros estamos viendo a ver cómo podemos brindarle los servicios. Con la cooperativa Gregorio Portillo se está trabajando para poderle facilitar agua a algunas viviendas que ya están habitadas, agua potable, y bueno, estamos a la espera de que se reactiven. Las empresas están esperando que, bueno, que desde los recursos que Nación le pueda bajar a provincia, bueno, ellos puedan realmente cobrar los certificados que tienen para cobrar y darle continuidad y terminar. Son muchas las viviendas, son muchas las familias que esperan tener un techo, ¿no? Por otra parte, intendente, estuvo en lo que es el inicio del ciclo lectivo también del Centro de Desarrollo Infantil. Algo muy bueno también para los niños, para el crecimiento, para ayudarlos también en los primeros años, que es lo principal, ¿no? Así es. Nosotros es el segundo año que funciona nuestro CDI. Anteriormente teníamos un EPI, un espacio de primera infancia. Después, bueno, a partir de la construcción de nuestro Centro de Desarrollo Infantil, venimos trabajando con niños de muy chicos, así que ayer comenzamos con la salita de 2 y 3 años, y bueno, contentos los papás, contentos también las señas que también de esta forma tienen un trabajo, eso genera trabajo también, empleo, y bueno, ojalá lo podamos sostener todos los años y que el CDI realmente esté al servicio de la comunidad. Muchas gracias, intendente. Gracias por esta comunicación y nuevamente felicitaciones por la distinción. Bueno, muchas gracias a usted.